Hola chicos, ya empezamos la mañana y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Y están hoy aquí para hablarnos de su escuela y de lo orgullosos que se sienten de pertenecer a una técnica y sobre todo a la técnica número 6. Y antes de comenzar, vamos a presentarnos para que después sus seguidores sepan quiénes son, ¿no? Cuando firmen autógrafos sepan que sí lo están escribiendo con su nombre, ¿ok? Vamos a empezar de este lado. Yo me llamo Alfredo. ¿Alfredo? Yo me llamo Monse. Yo me llamo Karina. Yo me llamo Aurora. Yo me llamo Michelle. Yo me llamo Axel. Y yo Carlos. Ok, y ellos, como lo escucharon, vienen de la técnica número 6. Y hoy nos van, ellos ya están en tercero, entonces ya es su último año. Y hoy nos van a platicar de todas esas cosas bonitas que les han sucedido en la técnica 6 y de lo que se sienten tan orgullosos. Y primero que nada, a ver, confiésenme la verdad, ¿a ustedes les gusta pertenecer a la técnica 6? Sí. Sí, muy bien. Y díganme, ¿cuál es lo que más les gusta de la técnica 6? De este lado. El taller. Ok, ¿qué taller llevas? Ofimática. ¿Y por qué te gusta? Bueno, a mí me gusta la tecnología y en esa... Yo a mí me gusta la tecnología y a mí me interesó ese taller. Ok, ¿de qué lado? A mí me gusta la taquigrafía, okay. Por los signos. ¿También llevas ofimática entonces? Ajá. Muy bien. ¿Y te costó trabajo porque la taquigrafía no es fácil? Sí, un poco. Pero ya, ¿qué fue lo que más te costó trabajo? Cuando tienes que hacer la delgada y la gruesa, ah, okay. En los signos. Muy bien. Y para los que no sabemos qué es eso de la delgada y la gruesa, a ver, explícanos. Por ejemplo, la D es como un palito. Ajá. Y es delgada. Ok. Y si la hacemos gruesa, ¿qué letra es? La T. Ah, ok, quiere decir que de acuerdo a si la línea es delgada o gruesa, significa cosas diferentes. Ah, muy bien, lo que pasa es que yo no llevé taquigrafía, déjenme les digo, yo llevé mecánica. Entonces, pues, como que no estoy muy orientada en los temas de taquigrafía, muy bien. ¿Todos los demás van en taquigrafía? No. ¿Quién va en otro taller de acá, de este lado? Yo voy en contabilidad. Ajá. Creo que hay grandes cosas maravillosas de la contabilidad, que aunque no lo crean y es algo difícil, obviamente, hay grandes cosas y son varias experiencias. Son muchas cosas buenas, puedes llevar una mejor administración propia, tienes que considerar todas esas cosas. Yo creo que yo quiero seguir estudiando contabilidad, me gustaría seguir llevando contabilidad. Muy bien, quiere decir que tú ya encontraste para lo que eres buena, tu vocación. Sí. Entonces, ¿te gustaría estudiarlo a nivel profesional? Por supuesto, o sea, a mí desde mi opinión propia es un gran taller, es un gran trabajo que te dejaría mucho dinero. Aparte, creo que la cosa se trata de disfrutarlo, de que tú disfrutes ese trabajo y lo puedas impartir, porque al fin y al cabo son servicios que tú vas a brindar. Ah, ok, muy bien, fíjense, ella está pensando en diversas posturas. Primero lo económico, que es un trabajo que reditúa, y luego que haces una labor social, que puedes ayudar a los demás mediante tu conocimiento. Qué padre que tengan ahora ya ese pensamiento desde jóvenes. Y díganme, ¿dónde está su escuela? ¿Alguien sabe? Allá. Bueno, nuestra escuela se encuentra en la calle de Enrico Martínez, está al lado de UNISTE. Y bueno, después de todo, la escuela está un poco amplia. Ok, es una escuela grande, tienen muchos compañeros. ¿Y eso les gusta? ¿Les gusta convivir con tantas personas? Un poco a veces, porque luego llega el momento en que uno puede llegarse a estresar de tanto compañero que hay. Ok, ¿y qué pasa con los amigos? ¿Qué tantos amigos han hecho en la escuela? A ver, de este lado. Pues yo tengo amigos de todos los grupos, algunos no les hablo, pero sí me llevo con ellos. Ah, ok, entonces se comunican mediante señas. No, pero no, no les hablo mucho. Ah, ok, no les hablas tanto. Muy bien, díganme, ¿cuál es su materia favorita? De acá el compañero, que él desde el principio quería hablar, él que quería que le diéramos el micrófono. ¿Cuál es tu materia favorita? A mí me gusta artes. Ok. ¿Y por qué te gusta artes? Porque me gusta graficar cosas así como dibujos, hacer un chico y hacerlo en grande.
Ah, ok, tomar una imagen pequeña y tú hacerlo en grande. Sí. Muy bien, ¿qué tal un diseñador tenemos de este lado? ¿Tú qué taller llevas? Taller. ¿De qué? Ofimática. Ah, ofimática, ok. Entonces no solamente estás aprendiendo a dibujarlo, sino que también lo puedes llevar a la computadora. Sí. Ya estamos comenzando con las vocaciones, ¿no? Y eso es muy bueno porque ustedes en tercero ya tienen que elegir una carrera. Ya más o menos debemos de ubicarnos en un proyecto de vida a futuro, ¿no? ¿Quién, aparte aquí que ya dijeron contabilidad, acá que seguramente van algo que tenga que ver con el diseño, ¿quién más ya sabe qué va a estudiar? Allá, a ver, cuéntenos. Bueno, yo la verdad tengo en plan dos carreras. Sé que van a estar complicadas, pero se puede. La primera sería medicina, especialidad cirugía. Oh. O si no, cirugía y radiología. Y la segunda opción sería música. Ah, bueno, miren. ¿Y qué, en música, en un instrumento en específico o...? Sí, en violonchelo. Ah, ok, ¿y sabes tocar el violonchelo entonces? Uh-huh. Oh, no, bueno, puros chicos talentosos aquí tenemos. ¿Acá de este lado? Bueno, pues a mí me gustaría estudiar química, en la especialidad de ingeniería de bioquímico. Ah, ok, son de estas nuevas carreras que están aperturando, que ahora ya nos tenemos que especializar un poquito más, ¿no? Ya no pueden ser tan abiertas. Uh-huh. Ustedes, por lo que veo, ya no solamente están pensando en la carrera, sino además en la especialidad, ¿no? Eso quiere decir que ustedes ya tienen un plan de vida definido, estructurado. Sí. Y esto seguramente la escuela les está ayudando. ¿Los profesores qué tal les ayudan con estas decisiones? Bueno, pues los maestros que tenemos son, bueno, nos ayudan a crear nuestro plan de vida, ya que cada día nos hacen preguntas como, ¿qué queremos llegar a hacer en la vida? Ok, ¿de este lado? Pues nos apoyan diciéndonos que nos ayudan sobre el tema que queremos estudiar. Y pues todos los días nos ponen diferentes cosas para ver qué queremos estudiar, aparte de lo que ya tenemos planeado. Ah, ok, les dan diferentes opciones. Les platican sobre en dónde podrían estudiar eso, sobre a qué se podrían orientar. Y con sus profesores es, digamos, más fácil porque ellos los conocen y saben sus aptitudes. Y pues ya ubicaron cuáles son sus gustos y los aconsejan. Aquí de este lado, tú no nos has dicho, ¿qué has pensado estudiar? Bueno, yo he empezado a estudiar en comunicación y tecnología. Ah, ok, muy bien. Ese es lo que más te gustaría. Sí, prácticamente tiene que ver algo con el taller. Ah, ok, tiene relación con... Uh-huh. ¿Y la maestra qué te dice? Ah, bueno, pues que se siente orgullosa porque dice que es la primera niña que él... que quiere estudiar, que si quiere seguir estudiando el taller porque a muchos no les gusta. Ah, ok, no, pues debe de sentirse orgullosa porque es como un granito que ella deja, ¿no? Como una semillita que ya plantó en ti y que va a tener frutos en el futuro. Muy bien, ¿de qué otra cosa se sienten orgullosos de pertenecer a Técnicas? ¿Quién me dice? Yo. Bueno, hay bastantes cosas buenas. Una de las principales yo digo que serían los profesores. Tienen muy buenas características y muy buenas expectativas sobre nosotros. Nos han dejado muchas cosas buenas, aunque al principio nosotros consideremos que realmente son difíciles sus trabajos. Creo que en cierta parte ellos lo que quieren es fundamentar en nosotros son valores. Valores que cotidianamente llevamos como personas. Los compañeros son muy, muy buenos, tienen muy buenas relaciones con ellos. Creo que es una escuela que realmente yo te recomendaría para que tú asistieras, si tú eres el chico que está en primaria y va a pasar a secundaria. Ok, entonces ustedes sí recomendarían la escuela, seguramente tienen primos, hermanitos. Allá decía Alfredo que a él se lo recomendó su hermana, que ya había estudiado en la 6 y que estaba muy orgullosa de haber estudiado en la 6 y le dijo, no, Alfredo tiene que estudiar en la 6, ¿no? Entonces, Alfredo dice, bueno, no fue mi elección, sí me gustaba la 6, pero finalmente pues ahí estaba mi hermana y me mandaron para allá, ¿verdad, Alfredo? Sí, Alfredo dice que sí, muy bien. Pero los demás, ¿cómo llegaron a la 6? ¿Quién les recomendó estudiar ahí? ¿Cómo los motivaron a entrar? A ver, uno por uno. Bueno, a mí mi mamá, porque mis hermanos ya habían ido
a la secundaria, en esa secundaria. Y entonces decía que era muy buena y tenía mucha seguridad. Entonces me gustaba mucho por eso. Ok, entonces aquí la decisión fue por lo seguro que es el entorno en la 6. Muy bien, ¿acá? Pues yo asistí a esa escuela porque mi papá y mi hermano fueron a esa escuela. Y pues cuando fui a verla me gustó y también el entorno en el que estaba. Ok, entonces aquí ya es una tradición familiar. Ya su papá, su hermano y a tus hijos los vas a llevar a la 6. No sé. Si todavía existe, pero te gustaría. Pues sí. Pues imagínate decir, ahí estudió tu abuelo y ahí estudié yo. Muy bien. ¿De este lado? Bueno, yo lo conocí por mis primos. A mí me dijeron que era muy segura y cuando la fui a ver sí me gustó mucho porque la fui a ver y sí me dijeron los talleres que tenía y me interesó porque no sabía lo que era informática. Y por eso me gustó, porque es segura. Y mi papá me dijo que sí. Ok, también viene de tradición familiar. Muy bien, ¿hacia allá? Bueno, antes la escuela solamente era para mujeres y ya se hizo mixta, entonces mi prima estudió ahí y entonces mi mamá dijo, yo creo que sería buena idea que tú también estudiaras ahí y por eso me quedé en esa escuela. Eso es muy importante, sobre todo para Alfredo, para Carlos y para... Axel. Para Axel, porque antes su escuela era únicamente para niñas, y a lo mejor a las niñas dicen, pues yo iba a entrar ahí de todos modos, ¿no? Pero para los niños es una oportunidad porque es una apertura hacia los hombres. Ay, dice, me hubieran vestido de mujer, yo hubiera ido de todos modos, no importa, dice Alfredo. Muy bien, acá entonces. Pues en mi caso, yo estudié en una primaria muy cerca de la escuela. Entonces, al ver que salían muy, muy, muy bien preparados los alumnos de ahí, me interesó mucho y entonces la fui a visitar. Y al ver que estaba muy grande y tenía muy buenos maestros con recomendaciones, me interesó y entonces pues decidí quedarme ahí. Ok, entonces Axel hizo toda una investigación. Fue a ver la ubicación, las aulas, los profesores y ya que estuvo bien seguro dijo... Sí, está bien, la pruebo. Muy bien, allá Carlos. Bueno, pues yo la verdad no sabía en qué escuela quedarme, ya que venía de NESA y no me aceptaban en ninguna. A pesar del promedio que llevaba, que era bueno, no me aceptaban. Entonces, gracias al contacto de mamá, anduvimos buscando en las zonas y la verdad pues me quedó muy retirado, pero fue la única que me pude quedar y pues me la recomiendo una licenciada aparte. Ah, ok, no, bueno, ahí es una larga, larga historia, ¿no? Muy bien, pero qué bueno que es de sus compañeros. Muchos chicos de técnicas nos dicen esto, que ellos viven muy lejos de la escuela y que a veces es muy difícil llegar a la escuela, sobre todo cuando es en la mañana, ¿no? Que hay tráfico y que tenemos que llegar así corriendo. Pero qué bueno es que a pesar de esto y de todas las incomodidades que eso conlleva, estén en una técnica, porque finalmente esto nos va a dejar muchos logros. Y creo que ustedes ya de tercero ya han conocido varios, ¿no? Seguramente han visto varios de sus compañeros, ustedes mismos que participan en concursos, que tienen un buen compañerismo, que tienen los maestros que tienen, que son muy buenos y que les va a dejar algo a futuro. Porque cuando entremos a la preparatoria, entonces es ahí cuando demostramos todo lo que, las semillitas que los maestros sembraron en ustedes. Es ahí cuando tenemos los frutos, ¿no? Entonces, pues qué bueno por Carlos, que llegó hasta las 6 y que tiene unos compañeros como ustedes, ¿no? Ok, muy bien. Ustedes ya son de tercero. ¿Qué es lo que ustedes le dejarían a estos chicos de primero, que acaban de entrar, que seguramente ustedes ya se sienten así como, ay, nosotros somos los grandes de la secu, ¿no? Pero los que vienen entrando, ¿qué recomendaciones les dejaría? con el micrófono. Bueno, pues la verdad que se diviertan en la escuela, que es su primer año, que pues lleguen con mucha tranquilidad, porque ya después de tercero, pues ya es un poquito más de presión. Primero, pues que se diviertan, que conozcan a los maestros que posiblemente tengan y nuevos compañeros, conocen nuevas amistades. Ok, ¿acá? Pues lo mismo que dice mi compañera, que se diviertan y que
disfruten estar ahí, no que piensen que es un lugar donde los donde no tienen presión, sino que disfruten las clases, aunque sean pesadas, pero que aprendan algo. Ok, entonces esforzarse siempre, aunque divertirse, pero esforzarse. Muy bien, allá. Que comiencen pensando bien en lo que quieren. Yo creo que desde que vas entrando tienes que tener metas, metas que te ayuden a seguir, a continuar. Lo principal es de, obviamente tienes que divertirte, pero creo que también tienes que tomar en cuenta que desde primero tienes que tomar buenas decisiones, porque eso puede repercutir a futuro. Tienen que tomar mucho en cuenta todo este tipo de cosas. No solamente es irte a divertir, también tienes que ponerte metas y ponerte a estudiar. Ok, muy bien. Que cuiden nuestra escuela, que convivan con todos, que se lleven bien con los maestros, se relacionen bien y que no empiecen a echar ganas para que no se le haga tan complicado al pasar a tercero o a segundo. Ok, no dejarlo para el último entonces. Desde el principio hay que esforzarnos. Muy bien. Bueno, pues yo les diría que se relacionen mucho con los maestros y que a pesar de que se vea muy difícil lo que tengan que hacer, pues que todo se puede lograr. Ok, allá, Alfredo. ¿Tú qué has hecho en la secundaria para lograr lo que has logrado? Pues yo la verdad he estudiado y sacando buenas calificaciones. Y para que le dejara a mis compañeros eso, pues le dejara, pues... Que saquen buenas calificaciones, igual que tú. Que sigan el ejemplo de él y saquen buenas calificaciones. Muy bien, ¿de qué lado, Carlos? Bueno, pues la verdad que nunca se den por vencidos a pesar de las circunstancias en las que estén, sabiendo pues que a lo mejor no están bien económicamente, echarle todas las ganas porque es lo único que les toca. Estudiar y es su única preocupación, bueno, la más importante, porque de ahí es cuando pueden apoyar a su familia. Okay. Entonces, pues que se propongan metas y que lleguen al éxito, que no se den por vencidos. Entonces, pensar en el presente, en que aunque vamos entrando, pues hay que ir construyendo, ¿no? Y como decía Carlos, pues pensar también en el futuro, en que en algún momento nosotros vamos a ayudar en casa, ¿no? Y que todos esos conocimientos que estamos adquiriendo ahorita en el futuro nos van a servir. Todavía no sabemos para qué, porque a lo mejor en primero ya decían por acá, como que el taller decíamos, híjole, como que las matemáticas decíamos, como que el artísticas así como, híjole. Pero ahorita que ya vemos todo lo que hemos logrado, ya vemos de otra manera, ¿verdad? Todas las materias, todos los maestros que nos regañaban, ahora ya sabemos cuál era el motivo. Ok, bueno, pues antes de irnos, me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad de agradecer, de enviarles sus saludos a todas esas personas que les han ayudado en estos 3 años. Que tengan ese tiempo para decirles gracias por todo este apoyo que me han dado. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar desde Alfredo, que siempre se pone nervioso. Entonces, Alfredo, hacia esa cámara, dinos, ¿a quién le vas a enviar esos saludos? ¿A ustedes? Pues, muchas gracias por estar aquí y... ¿A tu papá y a tu mamá? Y a mi papá y a mi mamá, que le agradezco que estuvieron aquí conmigo. Y nada más. Ok, allá, Carlos. Bueno, pues agradeciéndole a la profesora Cassandra, que me apoyó mucho, a los directivos y a mi mamá principalmente, porque ella fue la que, bueno, es la que me ha apoyado todo el tiempo y no me ha dejado solo. Muy bien. A todos los maestros, mis amigos que me apoyaron en lo que necesitaba y a mi familia, que es la que me apoyó en todo. Muy bien. Bueno, pues yo, a mí me gustaría agradecerle a mi familia, que me ha apoyado mucho, a la profesora Norma, que me dio los conocimientos para poder entrar a esta secundaria, y sobre todo a todos los maestros que me han apoyado mucho. Bueno, yo me quiero dar las gracias a mi mamá y a mi hermano, que siempre me han apoyado a pesar de las circunstancias, y a los profesores que siempre me han apoyado
¿Algún profesor en especial? A la maestra de español, Rosalba, y a la maestra de artes, Karina. Ok. Yo quiero darle ante todo las gracias a mi mamá y a mi papá porque son las dos personas más importantes que siempre han estado en cada etapa de mi vida. Son los que siempre me están apoyando en todo lo que yo necesito. A mi tía Bené, que también siempre está conmigo cuando lo necesito, siempre me ha apoyado en todo. A mi profesor Gerardo de matemáticas y a la maestra de física Celeste, siempre me han apoyado en todo, me han aconsejado, me han sabido dar muchas herramientas que les agradezco todo eso porque sé que a futuro me van a ayudar. A la profesora Giselle, que cuando tuve un pequeño problema, ella siempre estuvo para mí y estuvo conmigo apoyándome a mí y a mi familia. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a mi papá y a mi hermana Karina, que me ayudó mucho a pesar de cómo estaban las cosas, mi papá me ayudó en todo. Y mi hermana Karina me ayudaba en algunas tareas que no sabía yo y me enseñaba ella. Ella tenía la mayoría del tiempo para mí y mi papá también. Y a los profesores, le agradezco a la maestra María Yolanda de taller, que ella siempre me aconsejaba cómo le hacían las tareas y me explicaba. También al maestro que tenemos ahorita, el maestro Jackie, me aconseja cómo entregar las tareas y cómo entregar los trabajos para que los profesores me ayuden. Ok, muy bien. Pues nosotros les agradecemos a ustedes, a sus papás que hoy los acompañaron hasta aquí, que los han apoyado y nos da mucho gusto el que todos ustedes hablen de su familia. Porque para Técnicas es muy importante el apoyo, triángulo que se forma entre la escuela, entre los alumnos y los padres de familia, que siempre están ahí al pendiente. Y qué bueno que ustedes, sus familias, también estén comprometidas con la educación, con la formación de ustedes como estudiantes y como personas. Y les enviamos un saludo, por supuesto, a todos los maestros de la técnica número 6, a los directivos, porque nos hicieron favor de prestárnoslos un ratito hoy para que vinieran a contar todas estas cosas que nos compartieron. Y, por supuesto, un agradecimiento y un saludo a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, porque gracias a él, nosotros y ustedes hoy estamos aquí compartiendo todas estas experiencias en este programa que se llama Nuestros Alumnos. Nosotros hoy terminamos, pero le agradecemos, claro, a los chicos de la técnica 6, díganlo, hola, y nos despedimos, no se despeguen porque recuerden que la próxima semana vamos a estar en el Zócalo Capitalino transmitiendo desde la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología del CONACYT, así que no se despeguen, consulten nuestro calendario para que vean todas las fechas que vamos a tener. Nosotros nos despedimos, esto es de GESTV, TV Aprendiendo, adiós, digan adiós, adiós. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.